Secretaría de Agricultura Departamental lideró la segunda mesa técnica del búfalo en Santander, en la que se conoció el panorama actual del sector bufalero para emprender nuevas estrategias que permitirán fortalecer esta especie. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander Nos Une. Esta hora el gobierno seccional realiza una invitación a todos los santanderianos para que hagan parte de la rendición de cuentas del gobierno de Santander Nos Une, que se realizará este viernes en el auditorio de Neomundo. El gobierno de Santander Nos Une realizará este viernes 16 de diciembre la rendición pública de cuentas de su primer año de gestión para el desarrollo de esta estrategia que fortalece la transparencia y genera confianza a la ciudadanía. La administración seccional ha creado una aplicación para que la comunidad participe y demuestre qué tanto sabe de los proyectos y acciones que se adelantan a favor del departamento. Bajen la aplicación, que la descarguen, que va a ser bastante divertido y que se pueden ganar premios en esa interacción. Así que los esperamos a todos este viernes a partir de las 10 de la mañana en el auditorio Neomundo. El acto de rendición pública de cuentas se llevará a cabo en Neomundo y será transmitido en directo por el canal Trovo. El gobierno departamental busca brindar oportunidades educativas a todos los habitantes de la región. Son las 9 de la mañana y a esta hora la Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación se pronuncia sobre este importante hecho. Santander cuenta con programas exclusivos para quienes deseen acceder a maestrías, doctorados y programas profesionales y tecnológicos que apuntan al fortalecimiento de la informática en el departamento. Los seleccionados como beneficiarios de esta convocatoria podrán estudiar en instituciones de educación superior del país que tengan oferta de programas en tecnologías de la información y afines y convenio con el ICETEX. Las inscripciones están abiertas para el programa de talento de TI. Estas son becas para personas que quieran hacer una carrera profesional o una tecnología en las áreas relacionadas con las tecnologías de la información, como ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, informática, telecomunicaciones. El gobierno de Santander invita a los jóvenes y adultos santanderianos que quieran ingresar al campo profesional a participar en la segunda convocatoria de Talento TIC que lidera la nación para acceder a becas, créditos de hasta el 100% condonables y finaliza de manera meritoria la carrera que escojan. Rellenar su formulario de inscripción a través de la página web del ICETEX. Las personas que estén interesadas acá en el departamento de Santander, la Secretaría de las TIC está a disposición de poderlos orientar y de poderlos ayudar en todo este proceso de inscripción. Gobernación de Santander, a través de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, sigue gestionando ayudas humanitarias y dispuso el Banco de Maquinaria para atender las afectaciones generadas por lluvias en los municipios de Sabana de Torres, Puerto Wilches, Cimitarra, Simacota, El Playón, Málaga y Landazuri. Con importantes avances direccionados exclusivamente a la población víctima de Santander, el gobierno departamental busca mejorar su calidad de vida. Son las 10:30 de la mañana y a esta hora la Secretaría de Agricultura se pronuncia sobre este importante hecho. El gobierno de Santander promueve acciones para garantizar una atención oportuna y de calidad a las víctimas del conflicto armado en el departamento. Una de las principales estrategias es implementada por la Secretaría de Agricultura para diversificar los cultivos en el sector rural, que garantice la sostenibilidad alimentaria y el ingreso de recursos a esta población. Hemos sido muy cuidadosos para asegurar unos recursos que permitan que estas familias tengan alternativas diferentes de ingresos. La Secretaría de Agricultura también ha realizado la entrega de fertilizantes a familias de todas las provincias de Santander y espera en 2017 continuar fortaleciendo los recursos para este importante sector poblacional. El 14 de diciembre el gobierno departamental adjudicará la licitación para la pavimentación de la vía que comunicará a la Universidad Industrial de Santander UIS con la Universidad Libre en el municipio del Socorro, que tendrá una inversión de 1.800 millones de pesos. Esta es una licitación que abrió el departamento y con gran satisfacción debemos de registrar que recibimos 51 proponentes para esta licitación, cosa que demuestra claramente la transparencia con que se están haciendo los procesos. El gobierno seccional además abrió el proceso de licitación para la recuperación del puente punteadero en la vía Berlín-Galán con una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos y tiene listo el proceso licitatorio para continuar con la pavimentación de la vía Gambita-Palermo, que demanda una inversión de 3.000 millones de pesos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales porque Santander nos une.